Buenos días a todos, gracias. Bueno, vídeo interesante, ¿no? De la importancia del C295 en Latinoamérica. Yo siempre digo el caballo de batalla, ¿no? Y la realidad es que este avión es insustituible, por muchas razones que vamos a ver ahora. Hemos alcanzado las 300 pedidos. Y es un avión que está presente a nivel global, en todo el mundo. Como veis aquí, estamos presentes en 37 países, 41 operadores, ¿vale? Y sobre todo algo muy interesante, el que compra un avión 295 compra aviones adicionales. Y esto viene ocurriendo y eso es la mejor manera de probar que el avión funciona, que el avión es la respuesta de Airbus a las necesidades en el mercado, ¿no? Básicamente, el avión se diseñó mirando, digamos, las necesidades de los operadores, ¿no? Y básicamente nos centramos en la operación habitual que las Fuerzas Armadas y los operadores realizan, ¿no? Y por tanto, lo que se quiso conseguir es que fuera un avión fácil de operar. Un avión sencillo, un avión fiable, un avión robusto a la vez, ¿no? Y que fuera un avión multiusos, porque sabemos que muchos países no pueden permitirse comprar un avión para cada misión, sino que necesitan un avión que pueda reconfigurarse y que pueda realizar diferentes misiones. Muy importante, y como consecuencia de lo que acabo de decir, es que el coste de operación es el más bajo del mercado en esta categoría. Y eso hace que el avión pues, sea insustituible y que realmente realice la mayoría de las misiones que vienen haciendo las fuerzas aéreas. Como dije antes, es un avión, el mismo, pero con diferentes misiones que puede realizar. Y aquí solo hay unas cuantas, hay bastantes que no aparecen aquí, ¿vale? No he querido abrumar con más alternativas. Tenemos desde la vigilancia marítima, ¿de acuerdo? La que es patrulla marítima, lo que es avión de inteligencia, lo que es el reabastecimiento en vuelo. Estamos desarrollando un kit de lucha contra incendios, que es muy importante para la región, y, por supuesto, operaciones especiales. Y no quiero olvidar que se me olvide, por ejemplo, configuraciones que tenemos de transporte de tropas, transporte de pasajeros, cabina VIP, configuración Medevac. Es decir, es un avión que con cambiar kits puede realizar muchas misiones diferentes. Y eso, ese multipropósito hace de él un éxito. No necesito tener aviones dedicados. Puedo hacer desde el abastecimiento en vuelo hasta lucha contra incendios, como un ejemplo, ¿no? Y yo creo que es algo único, ¿vale? No hay muchos aviones en el mercado que pueden hacer esto. Y segundo, no hay muchos aviones en el mercado que lo pueden hacer a este coste. Y eso es la parte importante, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos en América Latina? Básicamente ahora mismo tenemos 41 aviones en operación. Y tenemos mucha experiencia, llevamos mucho tiempo tratando y hablando con los clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, la presencia de Airbus Defensa y Espacio se remonta a finales de los años 70, ¿no? Con el C-212 que se introdujo en la región. El C-212, como recordarán, fue un avión de éxito, se vendieron más de 400 unidades. Yo estoy convencido que el C-295 va a superar esa marca, ya lo veremos, pero les vaticino que estoy seguro que llegaremos a ellos. Y luego, además, como dije, se diseñó para reemplazar pues aviones como el C-212 y el CN-265, que ya, obviamente, con el tiempo quedaron obsoletos, ¿no? El C-212 era un avión mucho más pequeño, que no era insonorizado, que no estaba presurizado. Bueno, pues era el avión en aquella época que era interesante al mercado. Ya hemos avanzado tecnológicamente mucho y, obviamente, un avión insonorizado pues, es un punto adelante, un avión presurizado es un punto adelante y hoy la mayoría de las misiones requieren más carga de lo que realmente lleva un C-212 típicamente, ¿no? Entonces, cuando vemos las misiones que se realizan y los aviones disponibles como el Twin Otter y otros fabricantes, realmente la respuesta para la sustitución de ese mercado, y ahí hay un potencial muy importante, es el C-295 de nuevo. Como dije, es la solución perfecta para todo lo que es transporte táctico y logística. Economiza la del vuelo porque el avión puede llevar diferentes configuraciones dentro del mismo vuelo, es decir, podemos llevar, imaginemos, una parte del avión como avión de transporte de tropas
y la parte, digamos, trasera del avión puede llevar carga, ¿vale? O diferentes combinaciones, podemos llevar una parte de evacuación médica y en la parte de atrás llevar pasajeros, si estamos evacuando, y todo dentro del mismo vuelo, que eso es algo único en alguna manera. ¿En dónde se viene utilizando el avión últimamente cada día más? El avión se concebió básicamente como un avión militar, defensa, ese era un poco el esquema, ¿no? En los 90, ¿no? Cuando estábamos viendo el concepto. Hoy esto ha evolucionado totalmente, estamos más en el lado de la seguridad, y donde el avión está siendo muy utilizado es en el apoyo de la población en situaciones de emergencia. Esto es muy importante. ¿De qué estoy hablando? Básicamente, cuando hay un terremoto, este es de los pocos aviones que puede aterrizar en un campo de tierra. No hay muchos aviones que puedan aterrizar en pistas no preparadas. Y este avión lo puedo hacer. Puedo llevar a mis efectivos y a la carga que necesito al punto donde lo necesito. ¿De acuerdo? Y eso es una gran ventaja de este avión. Lo hemos visto en Haití, el terremoto en Ecuador, el huracán Odín. Desgraciadamente son catástrofes que ocurren de manera rutinaria y tenemos que vivir con ello. Y realmente lo que vemos es que, por ejemplo, tocando el huracán Odín, 5 aviones T-295 hicieron una especie de fuente aérea para socorrer a la población. ¿De acuerdo? Y todos tenemos en mente lo que ha venido ocurriendo en las últimas fechas, también de catástrofes naturales, que el C-295 de nuevo ha sido el avión que ha hecho ese puente aéreo. Por ejemplo, el huracán en Acapulco, pues también el C-295 estuvo operando para la Fuerza Mexicana. ¿De acuerdo? Es decir, al final el avión es un asset, yo le llamo un activo del Estado para apoyar a la población civil. ¿De acuerdo? Y esto es clave porque estas cosas ocurren, desgraciadamente, y necesitas estas herramientas. Creo interesante anunciar que estamos desarrollando ya un kit específico de lucha antiincendio. Habrán visto en prensa, por ejemplo, que en el A400M se estaba desarrollando ese kit. Obviamente estamos hablando de un avión con un tonelaje, una carga superior al 295, pero es verdad que el C-295 puede ser muy útil en ese tipo de labores. Y entonces lo que estamos desarrollando es un kit MAFS 2, un sistema, como ven, presurizado, que está aprobado, ya está en operación, es decir, no tenemos que reinventar la rueda, y es un kit rolling, rollout, es decir, tengo un incendio, lo configuro y me voy a ese incendio a apoyar, ¿no? Realmente con retardante, puedo hacer un cortafuegos. Realmente va a marcar una diferencia. Y esa es la diferencia entre tener algo a la mano que me ayude a ir al incendio y no, digamos, depender de terceros o de servicios que puedan proveerse en la zona. Quiero poner un tema sobre la mesa. Cuando yo utilizo un helicóptero para un tema, apagar un incendio, la cantidad de agua que puede transportar el helicóptero es muy limitada. Todos sabemos que los helicópteros realmente, la carga que pueden transportar es realmente pequeña. Aquí estamos hablando de fácilmente 5 toneladas de rotarlante. Es decir, aquí hay una gran diferencia de impacto de lo que puede hacer este tipo de kits. Y realmente el punto que quiero resaltar es, no necesito un avión específico a apagafuegos que utilizo durante 3 meses al año, sino que aquí lo que voy a necesitar 3 meses al año es el kit, pero el avión lo voy a utilizar los 12 meses a diario. Y esa es la gran diferencia, y vuelvo a repetir, eso se traduce en ahorro de costes y en disponibilidad. Como dije, es un avión de éxito, las 300 unidades se traduce en que hemos hecho una serie de aviones de inteligencia, de vigilancia, de reconocimiento, que a lo largo de los años hemos ido desarrollando y que realmente lo han convertido en el avión, de referencia, ¿no? en estas áreas, ¿no? Y por ejemplo, si me voy a lo que llamamos aviones de patrulla marítima y de vigilancia marítima, pues de esos 300 unidades, 54 son para esa misión específica, ¿no? Y bueno, hemos visto que hicimos en su día una versión del CN-235, entendemos, y ya está ocurriendo en el mercado, que los operadores que tenían un CN-235 para estas misiones están ya migrando al C-295, obviamente con unos sistemas actualizados. Aquí el gran reto siempre es que los sistemas
se quedan obsoletos rápidamente porque la electrónica avanza mucho, ¿no? Pero el avión sigue siendo el que necesitamos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, tenemos que el primer patrulla marítima del 295 es el que está operando en la Armada de Chile en este momento. Y seguimos apoyando y utilizando el sistema de misión que tiene la Armada de Chile. Es decir, a pesar del tiempo, somos capaces de soportarlo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que vamos evolucionando. Y, por ejemplo, les comento como referencia que en noviembre, quiero recordar, el Ministerio de Defensa español adquirió 16 aviones de patrulla marítima C-295 en una configuración totalmente nueva para sustituir P-3. Esto es muy importante porque los P-3 ya están obsoletos, ya son aviones que es difícil de mantener y que siguen haciendo sus misiones. Y entonces esta nueva configuración que estoy comentando aquí es una configuración que tiene que hacer las veces de lo que el P-3 operacionalmente entrega hoy. Es decir, vamos a dar un paso de gigantes en esta configuración. Como dije, es un avión preparado para el futuro y me gusta decirlo porque en este sentido es un avión que sigue evolucionando, sigue mejorando sus capacidades, ¿no? Ahí tenemos una foto de la nueva aviónica. La aviónica tradicional que teníamos en el C-295 es una aviónica de Thales, que por supuesto va a seguir manteniéndose como si estuviera en producción, pero saben que hemos cambiado la aviónica. Y ahora tenemos una aviónica de Colmes, lo que nos permite también un nuevo tipo de operaciones, ¿no? Son cabinas nuevas, son cabinas mucho más fácil de operar para el piloto, con menos trabajo, menos carga, ¿vale? Y, por ejemplo, pues también pusimos winglets, la idea de tener mayor alcance, de mejorar la aerodinámica de la aeronave. Y, bueno, no está aquí mencionado, pero también puedo decirles que también estamos operando el avión con SAF. Es decir, podemos ya utilizar combustibles de nueva generación en el C-295. Y eso es un salto muy importante cuantitativo por el tema de la sostenibilidad. Es decir, también queremos hacer un avión sostenible, sin duda. Bueno, yo creo que ese es un pequeño resumen. Yo sinceramente vuelvo a decir, por mi posición, conozco muy bien las necesidades que hay en la región en general, no solo aquí en Chile. Puedo decirles que el avión es el avión que se utiliza a diario. Tenemos operadores como la Fuerza Aérea Colombiana que están operando más de 400 horas de vuelo al año. Es decir, es un avión que utilizan todos los días. Por ejemplo, estuvieron cuando ocurrió la Operación Esperanza, que los niños se perdieron en la jungla. El avión que fue a buscarlos fue el C-295. Es decir, es el avión multipropósito que venía explicando, ¿no? Y, como dije, es un avión que tiene unos costes de operación extremadamente bajos. Y eso se traduce en que puedo volar más y puedo hacer muchas más cosas. Si estudiamos la misión típica de una de las fuerzas, normalmente no va más allá de las 5 toneladas. Normalmente. Este es el avión que la va a realizar. Volar aviones mucho más grandes con cargas muy pequeñas es extremadamente difícil y costoso. Este avión lo va a hacer casi todo. Es verdad que voy a necesitar un avión mejor en tamaño superior para misiones específicas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Airbus diseñó la 400M, que es un salto dramático en cuanto que pasamos de lo táctico a lo estratégico. Porque las operaciones muchas veces ya no son locales, sino que son ya de geografía, digamos, internacional, ¿vale? Entonces, bueno, no puedo necesitar ese avión, pero el día a día es el C-295 que lo vamos.